Storytelling for Peacebuilding busca generar espacios de confianza donde los jóvenes de diferentes contextos puedan contar sus historias y puedan también escuchar las historias de otros jóvenes de Colombia. Durante esta tercera fase tuvimos talleres de storytelling con una invitada británica muy especial quien trabajó con los chicos y chicas en lograr darle a ellos las herramientas necesarias para que pudieran contar sus historias y estuvimos trabajando también en la creación de un fanzine. El fanzine es un formato que se ha ido implementando a través de la historia como un método de resistencia para poder contar historias, para que esas personas que no han tenido voz puedan tenerlo. Así que es una manera de empoderar a las comunidades de que esos microrrelatos que existen en las regiones y que a lo mejor no conocemos puedan tener un cauce y que algún día alguien los escuche y los conozca. También de incentivar la creatividad de muchos de estos chicos y que puedan crear, imaginar. Storytelling for Peacebuilding realmente le da la voz a los niños, niñas y adolescentes de las regiones, porque a través de las historias es que ellos pueden generar resiliencia. Estamos partiendo un poco del hecho en esta tercera fase de abrir el espectro en torno al tema de paz. Le estamos apostando a empoderar a los jóvenes. Creemos y sabemos que son los jóvenes los que tienen la voz, los que deben forjar su futuro y más allá de eso, los que deben construir paz. Stories help us create empathy, they help us build bridges, and through this experience on a personal level by working with this particular group of young people, we've seen how we've really come together and we've really understood each other's different experiences, and through storytelling this is a way that we're able to move forward and build a stronger community and society. Ayer me sirvió mucho porque perdí el miedo a enfrentarme a un público. Acá me apoyaban si me equivocaba en algo y contaba las historias sin ningún miedo. Es importante contar historias porque a través de las historias podemos transmitirle a otras personas nuestra emoción, cómo nos sentimos, nuestros sentimientos. En estos días que he estado aquí me he sentido muy bien. Me han enseñado cosas las cuales yo puedo aplicar con otras personas, he aprendido a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Tal vez hay personas que están pasando por algo similar y uno no quiere hablar y se niega a contar, pero al momento de uno contar, uno libera y ayuda a alguien más que puede estar pasando por algo similar. Es importante que conozcan las personas tan fuertes que hemos sido. Sí, hemos tenido resiliencia al afrontar todas nuestras historias de vida. Mi expectativa es poder aprender de otras personas, como otras culturas, como conocer el otro lado de la historia.